decir, las negociaciones en contra de ciertas alianzas y a favor de otras. Digo, usted puede imaginar que Duarte tiene operadores en el PRI. De hecho, el dirigente del PRI no es más que una extensión de Duarte. De lo que supone es que lo va a hacer a través de su propio partido. Pero que llegue a la desfachatez de hacerlo personalmente, hasta por concederle cierto grado de inteligencia, uno supone que no lo va a hacer. Digo, hay cosas que son de un absurdo. ¿Por qué llega a este absurdo? Porque se siente impune, intocable, porque ya se siente dueño. Porque cuando un gobernador no tiene contrapesos, termina totalmente fuera de lógica y de orden. Bueno, el PAN no tiene, por favor, yo con todo respeto, y usted sabe el aspecto que le tengo, pero nosotros no tenemos capacidades de adivinar, ¿no? Hay veces cuando uno siente que va a llover, ¿no? Hay ciertos signos, pero que va a llover gotas negras, hay veces que por más cargadas que estén las nubes de diésel, lo pone uno. Y en el PRD y en muchos lados, porque está ejerciendo indebidamente el poder. En el PAN no encontró tierra fértil, ¿eh? Yo sí quiero atacar eso con toda claridad. Cuando a mí se me preguntó sobre este absurdo, propiamente Miguel, que en este caso yo por Miguel siempre le voy a tener cariño y afecto, ¿verdad? Más allá de que las virtudes se le hayan vuelto locas. Yo tengo un afecto por él porque él es pariente mío y en todo y por siempre la sangre de mi primero. Pero eso no obsta para que yo diga que no encontró terreno fértil. Por supuesto que el propio dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo eso es un despropósito. Ahora resulta, ¿no? Queremos que Osorio nos responda algunos planteamientos muy puntuales que le vamos a hacer.